Los carterazos no han quedado en el pasado, al contrario, imagínense que las autoridades atienden durante eh, lo que va de este año 1.178 denuncias por este caso o por esta causa más bien. Vamos a ir con la periodista Maricruz Brenes para que ella nos amplíe. Adelante Maricruz, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a ustedes y nuestros amigos televidentes. Diariamente vemos que las personas son víctimas de carterazos, ya sean dentro de un bus, en la vía pública, en cualquier lugar del país. Pero, ¿cuáles son estos sitios preferidos por los delincuentes y qué es lo que dicen las autoridades referente a esta situación? Vamos a ver la siguiente información. Muchas son las personas que a diario son víctimas de carterazos. Los delincuentes aprovechan las multitudes en las calles o diferentes medios de transporte para sustraer las pertenencias de sus víctimas, quienes en algunas ocasiones se dan cuenta de lo sucedido y en otras no. Los delincuentes utilizan diferentes métodos para robar, como el del tapón, que consta en que en un bus un delincuente se coloque delante de la víctima y otro detrás para encerrarlo cuando va camino a las gradas y una vez llegando a este sitio, el que va adelante hace que se le cayó algo. Para que quien queda atrás aproveche el momento de distracción y le sustraiga las pertenencias. El segundo es el de la muleta. En esta ocasión, el ladrón coloca en sus manos cualquier objeto que no permita la visibilidad a la víctima de lo que le robará. El último es desgarrar bolsillos. Los delincuentes se sientan al lado de la víctima con un arma blanca en sitios públicos y rasgan los bolsos o bolsillos para extraerlo de adentro. Como el famoso. Timo del helado, que es cuando un grupo de delincuentes tropiezan contra una persona y le lanzan un helado o le lanzan un refresco y con el ardiz de eh, limpiarle la ropa por haberle ocasionado ese, ese, ese malestar, le logran sustraer algún tipo de objeto también de, de valor. Eh, uno de los principales errores que cometen las personas y que las hace víctima fácil de dichas situaciones es la distracción. Bueno, y ahí, si se puede, ¿verdad? Y ahí buscar ayuda tal vez con la policía o algo así, pues, y ahí, si no, ¿qué va a hacer uno? He tenido mucho cuidado, soy muy pecadivo, porque usted ahora está muy fatal, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, sí, no, por dicha, no. Y entregar lo que me piden porque no voy a regar mi vida, ¿verdad? Algo así, nada más. Gracias a Dios no, no me han robado por el momento nada y espero que no. Y si fuera el caso, pues de ahí, ahí gritaría o haría lo que sea con tal de que, de que me acudan y me ayuden, ¿verdad? Como, como ser humano que soy. La Policía Municipal de San José hace un llamado a la ciudadanía para evitar ser víctima de estos delitos. Como recomendación, no entrar en confianza, ni dar información, ni entregar objetos de valor a personas que no conocemos. Nadie está en estos momentos en una posición de regalar cantidades de dinero a cambio de ningún favor. Las cámaras de vigilancia cumplen un papel importante en los sitios públicos o de mayor concurrencia, porque les permite a las autoridades conocer el camino que tomó el delincuente, así como identificarlo plenamente. Y es que claramente lo que son las cámaras de seguridad ayudan muchísimo porque muchos de los buses y muchos de los sistemas de transporte público tienen este tipo de dispositivos que ayudan a las autoridades a detectar a los delincuentes. Esta es la información que tenemos. Ustedes continúan con más.